La sociedad es, de todas las necesidades de la vida, la peor. Esto es una desgracia, pero en el mundo feliz que habitamos, casi todas las desgracias son verdad. Allí donde está el mal, está la verdad. Lo malo siempre es cierto. Solo los bienes son ilusión. Los seres humanos nos aliamos entre nosotros, llamándonos hermanos, por burla, sin duda, para auxiliarnos mutuamente. De aquí podría deducirse que la sociedad es un intercambio de servicios recíprocos. Grave error. Es todo lo contrario. Nadie concurre a la reunión para prestarle servicio, sino para recibirlos de ella. Y el gran lazo que la sostiene es, por una incomprensible contradicción, aquello mismo que parecía destinado a disolverla, es decir, el egoísmo. Por eso podemos decir que la sociedad, tal cual es imperecedera, puesto que siempre nos necesitaremos unos a otros, y también que es franca, sincera y movida por sentimientos generosos, puesto que siempre nos hemos de querer a nosotros mismos más que a los otros. Érase una vez. Vamos de este palo, ¿eh? Yo ahora mismo, por ejemplo, puedo gritar mi reino por una moto y me quedo tan ancho. Yo lo digo porque hay gente que no le gusta y entonces que es el momento de... Bien. Seguimos. Érase una vez un país como cualquier otro después de una guerra, como cualquier otra. La historia es un círculo que se repite, como un acordeón desafinado que condensa los años en su centro. La casa de York contra la casa de Lancaster. La rosa blanca contra la rosa roja. Los colores son importantes. En las guerras facilitan la localización del enemigo. Ahora que estamos en paz y los colores se mezclan, todo se complica. Ya no se sabe quién es quién. Me desespera. Ahora que estamos en paz, en vez de armas, tenemos eufemismos y rimbombantes causas que, sin embargo, buscan exactamente lo mismo que la guerra buscaba. Es decir, el poder. Nada hay más simple que el poder. Todos lo queremos, pero querer no es poder. Antes es preciso, como en cualquier hecho creativo, la acción. Quien quiere el poder debe actuar. El éxito nunca está garantizado, de ahí la adrenalina. Lo que está claro es que al que no actúa, le toca tragarse lo que le echen. Empieza ya con el texto original. ¡Nao y te rinde lo para mis contentos! Bien. A ver, ¿alguno más quiere actuar? ¡Empiezo! He aquí el invierno de nuestras desdichas transformado en glorioso verano, gracias a este sol de Dios. Las nubes que amenazaban nuestra casa yacen ahora sepultadas en lo más profundo del océano. Coronas de laurel ciñen nuestras frentes. Las armas aún calientes lucen como trofeos. Las sirenas del alba sirven ahora para convocar las fiestas. Y los soldados ya no cargan contra el enemigo, sino que tratan de rendir lastimamente a sus amantes. Pero yo... no tengo el cuerpo para bromas. Estoy escasamente dotado para estos juegos amorosos, desprovisto de belleza, despojado de cantos por la naturaleza fiera, deforme, medio hecho, echado a este palpitante mundo antes del tiempo tan cojo y tan falto de armonía que hasta los perros me ladran cuando ante ellos me paro. Así pues yo, en estos débiles tiempos de paz que no producen sino lloriqueos y ofendiditos, no encuentro nada mejor que hacer para matar el tiempo que espiar mi sombra al sol y seguir rozando mi deformidad. Y puesto que no puedo aplicarme como amante para entretener estos felicísimos días, he decidido organizar mi resentimiento y bombardear estos placeres colectivos en busca de mi propio placer. ¡Ricardo ama a Ricardo! He unido complots.
secretos falsos y difamatorios. Me ha valido hasta de profecías. Desde el pueblo se lo traba todo, con el objetivo de crear un odio acérrimo entre mis hermanos, el rey Eduardo y Jorge. Y si su majestad es tan justo y verdadero, cosa que dudo porque nos conocemos, como yo soy falso, sutil y traicionero, a Jorge le queda un telediario. Bienvenido de vuelta al aire libre. ¿Cómo ha llevado la prisión? Bueno, pues vivir una temporada entre las clases populares aporta perspectiva. Un saludo para mis compañeros del módulo 4. Y deja tiempo para pensar en cómo dar las gracias a quienes allí me llevaron. Sí, tus enemigos son los mismos que los de mi hermano Jorge. Malos tiempos estos en los que se encierran las águilas y se permite cazar a las putas gallinas. Sí. Yeah!
La ciencia empeora la salud del rey, ¿sabes? Cuando estés con él tienes que estar alegre y animado. Y creí que era la reina y no una animadora. Que ya lo sé, hermanito. Pero ¿y si se muere? Que no se va a morir, mamá. Pero ¿y si se muere? ¿Y si se muere? Pues perderás otro marido. Pero aparte de a tu hijo y a mí, tienes con el rey otro hijo, heredero del trono, ¿sabes? Y una hija. Que te van a dar consuelo y amor cuando él falte. Son menores de edad, ¿no lo ves? El príncipe no puede reinar hasta que no cumpla la mayoría. ¡Es un niño! Y ese... lisiado. Ese muñón con patas. Ese saco de veneno tóxico. Muñón con patas es buenísimo. Pone la piel de hielo solo de mirarlo. ¿Quién ha decretado que Ricardo sea regente de mis hijos? Aún no se ha decretado. Lo ha decidido el primer ministro, pero solo será efectivo si el rey fallece. Y todavía, hermanita, no ha fallecido. Ese primer ministro, ojalá fuera un príncipe. Isabel sonríe. ¿Que no quieras sonreír? ¡Vanita! ¡Saluda, teta! Bueno, vaquero, tanto me alegro de verte. Ya sé que tu esposa no ha venido porque no puede soportarme. No, tranquilo, que eso no socava mi simpatía por ti. Señora, por favor, no creáis todo lo que se cuenta. No, en absoluto. Si lo creyera, tu mujer estaría ya en la cárcel. ¿Habéis visto al rey esta noche? Acabamos de visitar a su majestad. Hay que tener esperanza. La mejoría ayer era evidente. Pero en fin, las malas noticias no ayudan en estos casos. ¿O pinta bien para el hermano del rey? ¿Para cuál de ellos? ¿Cómo que para cuál de ellos? Bueno, el J. punto del que habla en los papeles puede ser cualquiera de los dos que quedan vivos. Hombre, uno es Jorge y el otro, jodido jorobado. No sabe, no sea mala. Bueno, es tiempo de reconciliación, ¿eh? Y no de disputa, señora. Su majestad quiere reconciliar a la reina y su familia con su hermano Ricardo. Sí. Vamos a reconciliarnos todos. Venga, vamos a reconciliarnos todos. Hemos sabido hacer la guerra, a ver si ahora no vamos a saber hacer la paz. Bueno, su majestad nos pide altura de miras en este momento histórico. ¡Uy! Es que es un momento histórico. Otro momento histórico. Venga, altura de miras en este momento histórico. ¡Fiesta en este momento histórico! El rey, preocupado por mi seguridad, ordena que me acompañe hasta la torre. ¿Y cuál es el motivo? Que mi nombre empieza por J. Bueno, en eso no le falta razón. Quizá quiere bautizarte de nuevo, pero ¿qué ha ocurrido? En los documentos que se han filtrado hoy a la prensa aparece un J. punto algo, nada más. Eso ha bastado para acusarme de fraude y traición. ¿Puedes creerme capaz de algo tan ruin? Pues el rey no es tu hermano, lo cree. Ni un apellido ha necesitado para borrarme del libro de familia. No es el rey el que te envía a prisión, sino la reina Isabel, tu cuñada. Fueron ella y su familia las que lanzaron aquel infundio sobre el currículum académico del ministro Hastings. ¡Te voy a llevarte al duque! Sí, hablaré con el rey, con esa mujer o con el verdugo si hace falta, pero te sacaré pronto de prisión. ¡Vamos! Y ten paciencia. ¡Ah! Y si te toman declaración, nada recuerdas, nada te consta. Sigue tu camino, ingenuo y noble, J. punto algo, duque de Clarence. Te quiero tanto, hermanito. Enviaré tu alma al cielo, si es que el cielo acepta otro corrupto como regalo. ¿Qué ocurre, cuñado? ¿Acaso lo ignora la reina? ¿Qué insinúas? Que los mismos que intentan cubrirme de calumnias son los que ahora se ceban contra mi pobre hermano. Los mismos que dicen amar al rey, al tiempo que le llenan los oídos de infundios y rumores. ¡Ricardo! ¿Qué? Que no alabo. Porque no muestro un encanto untuoso, porque no me río como una hiena. ¡Soy el enemigo! No puede un hombre tan inofensivo, llano, vivir en paz sin que su modestia sea malinterpretada por los mediocres. ¿A quién se refiere, su alteza? A ti, por ejemplo, hermanísimo. O a ti, por ejemplo, hijastrísimo. Mediocres os llamo. O a ti, por ejemplo, Isabel. ¿Qué malos he hecho? Ninguno. Y haré sufrir al rey cuando descubra tanta conspiración en su casa y en su cama. ¡El rey! Sin necesidad de que nadie le haya puesto sobre aviso, ha adivinado el odio que te mueve contra mí, los míos, y quiere hablar contigo para sacarte de cuadrón ahora. Me deja sin palabras, Isabel. Desde que cualquier estúpido puede ser noble, claro, hay muchos nobles que se han vuelto estúpidos. ¡Vamos a dejarlo! Es evidente que no soportas mi ascenso ni el de mi familia. Dios quiera que nunca te necesitemos. ¡Pues está de Dios que yo sí me necesite a ti! Por tus injurias, mi hermano el duque va camino de la cárcel, yo he caído en desgracia y se reconocen los méritos a quienes carecen de ellos. Juro por quien me elevó de mi tranquila posición a la zozobra de esta altura, que jamás manché el nombre de tu hermano, sino que he sido su más firme defensor ante el rey. Las injurias... ¿Vas a negar también que fueron tus maniobras las que han hecho que el ministro Hastings pase por la cárcel? ¡Por supuesto que lo niega! ¡Por supuesto que lo niega! ¡Por supuesto que lo niega! Es la nueva moda, hacer y negar. Ella puede hacer que su hermano...
hermano y el hijo de su primer matrimonio asciendan sin mérito alguno y luego, por supuesto, negar que haya tenido algo que ver. ¿Cómo puedes negar, por supuesto, que utilizaras el matrimonio para medrar, aunque lo buscaras como buscan las que no hacen más que buscar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Hace demasiado tiempo que soporto tus ofensas. Informaré a su majestad del trato recibido esta noche, porque prefiero ser una fregona antes que reina, si a cambio tengo que soportar tus insultos. Isabel, me amenazas con ir a contárselo al rey. ¡Corre! ¡Corre! Yo iré detrás, a repetir palabra por palabra. Puede que acabe en la cárcel como mi hermano, pero no voy a permitir que se olviden mis méritos. Antes de que tú fueras reina y tu marido el rey, yo era la bestia de carga de sus grandes proyectos, Ricardo. El que mataba a sus enemigos y compraba a sus aliados, Ricardo. El que coronó su sangre vertiendo la propia en el campo de batalla. Ese es el Ricardo que él recuerda. Ricardo, me dejas sin palabras. ¿Qué hacías tú o tu hermanito durante la guerra? ¿No combatía tu primer marido al lado de la sanguinaria reina Margarita? Acatábamos órdenes del poder legítimo, como tú combatías para legitimar el tuyo. ¡Oír legítimo en tu boca! Es lo mismo que en la tuya. Aborto de la naturaleza. Temblad ante vuestra legítima reina. Ya os han venido para suplicar perdón. Pero, ¿qué hace ante mis ojos este esperpento alargado? Ten cuidado, mujer, que te van a confundir con la momia de tu marido. No la habían desterrado. El destierro parecía peor pena que volver aquí para encontrar la muerte. Tú me debes un hijo y un marido. Y tú, mujer, me debes un reino. Vosotros, lealtad y obediencia. ¿Te acuerdas de la maldición de mi padre cuando ante sus ojos asesinaste a mi hermano pequeño? Sobre ti ha caído. Justo fue Dios al vengar al más joven de mis cuñados. Estaban discutiendo, dispuestos a colgarse del cuello los unos a los otros y ahora se unen contra mí para arrojarme su odio. Tanto peso tuvo la maldición de tu padre como para que yo perdiera un marido, un hijo y mi reino. ¿Pueden las maldiciones rasgar las nubes y escalar al cielo? Pues entonces que escuchen los cielos esta maldición que os lanzo. Si no en la guerra, que en el libertinaje de la paz sucumba vuestro rey, asesinado como lo fue el nuestro, para que ese otro hermano tuyo le arrebatara la corona. Tu hijo, que es príncipe, por mi hijo, que fue príncipe, muera joven y violentamente. Tú, que eres reina, por mí, que fui rey. Ojalá sobrevivas a tu gloria tan miserable como yo. Y que ¡acaba ya, bruja! Y dejarte a ti fuera, perro. ¡Chucho asqueroso! ¡Que perturbador de la paz del mundo! ¡Que el gusano de la conciencia te muerda sin pausa! ¡Mira, a ti te maldigo! ¡Deforme aborto! ¡Cerdo inmundo! ¡Escupitajo nauseabundo del vientre de tu madre! ¡Semen podrido de tu padre! ¡Margarita! ¡Ricardo! Dime, querida. No te estaba llamando. Pues menos mal. Pensé que era mía quien llamabas todas esas barbaridades. Contra ti se vuelvan todas tus maldiciones, vieja loca. ¡Cállate, reina pintada! Simulacro de mi fortuna. ¿Por qué alimentas a esta araña cuya tela te está rodeando? Afilas el cuchillo que servirá para tu muerte. Un día me vas a pedir ayuda para maldecir a este sapo venenoso. Mira, para que fueras servida con dignidad, tendrías antes que aprender tus deberes. He dado permiso para que hable el populacho. Si él está aquí, es por
que todos vosotros queréis que esté aquí. Algún día todos recordaréis mis palabras. Cuando este perro muerda vuestro corazón, todos la recordaréis. Y entonces pensaréis que Margarita la profeta os puso el futuro en un espejo. Vivid, esclavos de su odio. Es lo único que os merecéis. Hasta luego. ¿Pero yo qué le he hecho? ¿Qué le he hecho para que me des? Gozáis de las ventajas de su pérdida. Lo que viene a demostrar que no se consigue provecho alguno sin mala gente. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando lancemos un juicio, ¿vale? Que después, que si Ricardo es malo, que qué malo que es Ricardo. No. Es el mecanismo del mundo, que es una mierda. Thank you.
exclusiva. Permíteme, divina perfección de mujer, que te dé mi versión sobre esos supuestos crímenes. Permíteme, infecta imitación de hombre, que te maldiga por estos crímenes probados. Ana, mis palabras, incapaces de describir tu belleza, solo pretenden construir una disculpa. Ricardo, mi corazón, incapaz de concebir tu infamia, solo admitiría como disculpa que te cortaras del cuello. ¿Y si te dijera que yo no lo maté? Puedes decir entonces que está vivo, pero no lo está, está muerto porque tú lo asesinaste. ¡Yo no maté a tu marido! ¿Está vivo entonces? No, está muerto. Asesinado por la mano de Eduardo. Miente tu boca inmunda. La reina Margarita vio cómo lo asesinabas y habrías acabado también con ella si tus hermanos no te hubieran detenido. La reina Margarita, comandando el ejército de Lancaster, arrasó sin piedad ciudades enteras. Yo cumplía órdenes intentando detener su carnicería. ¿Acaso fui yo quien empezó la guerra? ¿Que ordenaron también matar a este rey? Sí. Era gentil, manso y virtuoso. Entonces tranquila, porque habrá ido directo al cielo. Dios lo tenga en su seno donde tú nunca estarás. El único seno donde pretendo estar es en el tuyo. Ana, el responsable de la prematura muerte de este rey y de su hijo no es tan culpable como su ejecutor. Tú fuiste causa y efecto. No, tu belleza fue la causa de este efecto. Tu belleza que me incitó en el sueño a acabar con el mundo entero si eso me permitía vivir una hora junto a ti. Te aseguro mi vida que si creyeras otra cosa arrancaría con la sumerta belleza de mi rostro. Mis ojos no soportarían semejante destrucción. Igual que el sol da luz al mundo, tu belleza ilumina cada día de mi vida. ¡Caiga la negra noche sobre tus días y la muerte sobre tu vida! No te maldigas a ti misma porque mi vida eres tú. Ojalá lo fuera para vengarme de ti. Es injusto vengarse de quien más te ama. Es justo vengarse de quien mató a mi marido. Solo para proveerte de uno mejor. ¡Uno mejor no existe sobre la tierra! ¡Existe quien su amor supera! ¡Sí, aquí está! En mis ojos cuando este difunto rey y su esposa, esa perra aulladora, torturaron y decapitaron a mi padre y a mi joven hermano Edmundo. No hubo lágrimas cuando tu belicoso padre y mi propio hermano Jorge traicionaron a mi hermano Eduardo y lucharon con furia en la batalla en contra de los que siempre habían sido los suyos. No hubo lágrimas cuando yo mismo tuve que herir, torturar y matar para ganar esta guerra. Todas las lágrimas guardamos para ti. Ana, nunca he implorado ni amigos ni enemigos. Mi lengua nunca pronunció palabras amorosas, pero ahora que tu belleza es mi propósito, mi orgulloso corazón me exhorta a buscarlas. Si crees que no podrás perdonarme, humildemente te pido la muerte de rodillas. No te detengas, Ana. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Yo maté a ese rey! ¡Sí! ¡Impulsado por tu belleza! ¡Mátame ahora, Ana! ¡Yo asesiné a tu marido solo para acercarme a ti! ¡Día y noche te busqué, Ana! ¡Día y noche te busqué, Ana! ¡Día y noche te busqué, Ana! ¡Levántate, hipócrita! Deseo tu muerte, pero no seré yo tu verdugo. Mándame que yo lo haga y te obedeceré. Ya lo he hecho. No, estabas enfadada. Ordénalo de nuevo. No.
sentir esta mano que por tu amor mató a tu amor, por tu amor matará un amor mucho más sincero. Cómplice serás de ambas muertes. ¿Quién pudiera conocer tu corazón? Está puesto en mi lengua. Temo que tanto uno como otro sean falsos. Entonces no existió hombre sincero. Ana, por favor. Ana, reconstruyamos el mundo juntos. No te encierres en la tristeza de la pérdida y en el rencor de los perdedores. No malgastes los mejores años de tu vida llorando lo que ya no tiene remedio. Solo quien tiene el poder puede revertir el curso de la historia. Cuenta la historia conmigo y guía con tu luz mi corazón. Juntos, Ana, juntos estamos llamados a emprender ambiciosas empresas. Ana, sé mi reina. ¿Reina? De mi corazón. De mi orgulloso corazón que junto al tuyo será capaz de todo. Guardadme, Cristóbal. Pero puedo albergar esperanzas. ¿Qué otra cosa es la vida? Sino esperanza y decepción. Aceptar no es conceder. Igual que se ciñe este anillo a tu dedo, que de circundar mi corazón a tu pecho. Pues ambos son tuyos. Llevan los dos por derecho. ¿Me puedo pedirte otro favor? ¿Qué? Déjame que sea yo quien lleve a este triste rey donde merece estar. ¿A dónde? A la catedral de la Santa Patrona, donde guiará como un faro el camino hacia la paz. Vuelve a casa, reina de mi corazón, donde te seguiré contando lo que juntos vamos a hacer. Nunca pensé que llegaría el día en que te viera arrepentido. Solo anhelo ser digno de tus ojos. Me das tu bendición. Es más de lo que mereces. Y pues tanto lo has soñado. Sueña, que ya te la he dado. Paritariamente juntos. Michu.
dejo a mi hermanito en buenas manos. Que te habías olvidado de mí. ¿Cómo olvidarme de ti hasta no poner fin a esta injusticia? He pasado una noche terrible. No recuerdo una peor en todos estos años de guerra. ¿Cómo es posible, Ricardo? ¿Cómo es posible que me vea a mí? Todas las cosas que ahora en sueños atormentan mi alma las hice por nuestra casa y para que nuestro hermano fuera rey. Algunas también lo hiciste en su contra, ¿eh? ¡En el pasado! ¿Qué más debo hacer para demostrar mi fidelidad? Jorge, los que ostentan el poder tienden a volverse quisquillosos. ¿Tú sabes qué noche pasada? He soñado que me escapaba de la torre y me embarcaba contigo rumbo a Francia. No es mal plan. No, calla. Estábamos en la cubierta del barco mirando cómo nuestra patria se perdía en el horizonte. Evocábamos los mil recuerdos terribles vividos en la guerra. De repente tropezaste y cuando me lancé hacia ti para evitar que cayeras al agua, fui yo el que se precipitó al mar. Me ahogaba y no podía despertarme, no sabes qué angustia. Todos aquellos a los que he matado venían a mi encuentro para regocijarse de mi terror. ¡No quiero pudrir de aquí, Ricardo! ¡No quiero perder todo por lo que he luchado! ¡Quiero ver crecer a mis hijos! Sí, ¡no! Pero ¡no permitas! ¡Por favor, Jorge, tranquilo! ¡Tranquilo! Voy a hablar inmediatamente con el rey. Sí, claro. Pero ahora descansa, ¿eh? Descansa. En paz. Por favor, no te vayas, hermano. No te vayas hasta que me quede dormido. ¡Asesinado! ¿Quién salió con los Lancaster?
si pudiéramos vivir en paz, hombre de bien. ¿Te ríes, gilipollas? Pero yo te he visto con el antiguo de los hombres de bien, dado las circunstancias. Estamos aquí. Vamos a ver, piensa un poco, tontolaba. ¿Estaríamos tú y yo asesinando si los que gobiernan no fueran ellos mismos una cuadrilla de asesinos? Pues también es verdad, ¿qué carajo? Vamos a acabar con esto. ¡No! ¡Escuchadme! Si os pagan para realizar esta acción, buscad por favor a mi hermano Ricardo. Él os pagará mejor por dejarme vivir que mi hermano Eduardo por mi muerte. Vaya mierda de familia, chaval. Mira, si va a rezar algo, vete haciendo lo que es que tenemos que ir acabando, ¿eh? ¡Sin tocar! Alguien te aconseja rezar. No puede estar pensando en arrebatar la vida humana. ¡Ya me ha vuelto la chispa! ¡No le escuches! ¡Voy a cagar en tu putísima madre! ¡Escucha la voz de tu conciencia! ¡Sin ese rastro de piedad, amigo! ¿Qué va a hacer yo? ¡Pero tengo que buscarme la vida! ¡Mírame, mire, hostia! ¡No me mire! ¡Ah! ¡Ah! Que en un día tan señalado como este pueda decir: hoy es un buen día de trabajo. Me iré en paz cuando venga a buscarme la embajada del Redentor, pues en paz dejo a mis amigos en la tierra. Mantened vuestra alianza, renunciad al rencor, buscad el perdón del otro, que sea una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. ¡Rigas! ¡Hastings! Daos la mano y juraos lealtad. Juro que dejo atrás el odio y te ofrezco mi amistad. Sí, lo mismo. Están delante del rey, señores. Dejen los teatritos y sean sinceros. Por mi salud, Rives, juro colaborar en este acuerdo de gobierno. Y yo juro ser fiel a los principios programáticos de su partido. La guerra terminó. No quiero volver a escuchar lo que unos hicieron y los otros dejaron de hacer. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Isabel, permite que el ministro bese tu mano. Olvidemos desacuerdos pasados, que el pacto se haga en firme. Lo mismo espero, majestad. Que este gobierno de coalición sea tan duradero como sincero. Querido Buckingham, conviértame en un rey orgulloso de ver a sus políticos tan unidos. Y abrazo al hermano de mi esposa y a mi hijastro. ¿Buckingham? Si alguna vez osara traicionar vuestra confianza, que Dios me castigue con el odio y la traición de aquellos de los que esperara lealtad. Vuestros juramentos calientan mi débil corazón. Solo falta Ricardo para que ponga un lazo firme sobre nuestras promesas. Se cumplen vuestros deseos porque aquí viene. ¡Ricardo! Buenos días, majestades, ministro Hastings. Buenos en verdad, querido Ricardo. Pues el día comienza convirtiendo a los enemigos en amigos. Y en amor, el odio entre los que están llamados a dirigir la patria. Bendita empresa, y me sumo a ella. Si por ignorancia o por desliz he causado ofensas a los presentes, os pido perdón y aquí entrego mi amistad. ¡Bravo, Ricardo! Empiezo contigo, Isabel. Te pido perdón y te ofrezco sinceramente la paz que guarda mi espíritu. Rives, Dorset, perdonad mis malas palabras. Sin duda empezamos con mal pie, pero estoy seguro de que sabremos arreglarlo. No hay nadie en esta casa a quien yo desee un átomo de mal. Me emociona escucharte, hermano.
De aquí en adelante que este día sea fiesta nacional. Mi señor, si las heridas se han cerrado, os ruego que indultéis a vuestro tercer hermano. Estáis a tiempo de llamar a la torre para que lo liberen. La orden ya está dada. Bravo, Isabel. Bravísimo. Te ofrezco mi amistad para que la pisotees y te burles de esta manera delante de su majestad. ¿Ricardo? Nuestro tercer hermano, Jorge. ¿Cómo podéis hablar así sabiendo que el duque ha muerto? ¿Quién? ¿Quién lo sabe? Lo sabe todo el mundo, majestad. ¿Muerto? ¡Se ha suicidado! ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡He dado orden de liberarlo! ¿Ah, sí? ¡Sí! Pues no la entregó el mismo mensajero alado que llevó la de su arresto. ¡Majestad! ¡Me ha matado mi desconfianza! ¡No te atreves, Eduardo! ¡Ha muerto mi hermano! ¡No! ¡Ninguno de nosotros tuvo la decencia de decir lo bueno que hizo Jorge! ¡Solo alumbraba en lo malo! ¿Dónde está la bondad, por Dios? ¿Dónde está la bondad? Estrella de Eduardo. Espero que por lo menos alguien también apague los sollozos de la asquerosa de mi cuñada. Aunque hayamos exprimido a fondo los frutos de este rey, debemos cosechar pronto los de su hijo. Ministro, juzgo oportuno, ya que la reina y su hermano se encuentran ocupados socorriendo al moribundo, que una pequeña escolta vaya a buscar enseguida al príncipe heredero. Al estudiar tan lejos y por su seguridad, bueno, alguien debería traerlo a palacio de inmediato para prepararle ante la eventualidad de que su padre muera. ¿Y por qué una pequeña escolta? Eso me pregunto yo. Porque tal vez si fuéramos muchos, precisamente ahora con las heridas recién cicatrizadas, tal vez alguna de ellas podría tensarse durante el camino y abrirse de nuevo. Miremos al futuro, ¿eh? Que es lo que el rey quiere, bueno, o lo que el rey quería. Cuando un país es joven y falto de gobierno, cada jinete tira en una dirección y los caminos nos separan. Hay que evitar males mayores. Así que me ofrezco a ir personal e inmediatamente al encuentro del príncipe. Me parece lo correcto. Se lo comunicaré a la reina. ¡No! ¡No, no, no, no! No molestéis a la reina en este trance, ministro. ¿Eh? Bastante tiene con asistir a la muerte de su esposo. Si querías alejar al príncipe de la familia de la reina, que veas que dejo el mar en calma para que tu barco encuentre puerto. Mi otro yo, mi primo preferido, mi hermano. Como un niño, seguiré la lección y tus consejos. Vete a prepararlo todo. Sal tú a su encuentro. ¡Yo me voy de boda! Contratados por el hermano de la reina. Así, así, así actúan los vuestros. ¡Hablas tú! ¡Hablas tú! Se le
inventaos una placa por culpa del régimen anterior. No fue el régimen anterior el que permitió que subiera al trono una plebeya y toda su familia, que no hace más que robar al Estado. A la reina ni nombrarla, que soy muy fan, pero que muy fan. Ha trascendido la violenta división entre la clase política sobre la pertinencia de coronar de forma inmediata al joven príncipe para asumir la jefatura del Estado, hasta su mayoría de edad, al regente Ricardo de Gloucester. Aquí cada uno arrimando las cosas a su sardina, ¿sabes? Que es que son todos iguales. No son todos iguales, no. Antes vivíamos mejor. ¿Qué me dice, hombre? Ya se vio las cuentas que tenía la reina Margarita fuera del país. Pero si no pararon de robar ni ella ni su marido. Que robaron a todos. Pero ellos por lo menos lucharon por la unidad de la patria. Ya callaréis cuando empecemos la reconquista, ya. ¿Qué reconquista? Polla, si tenéis la liga perdida. ¡Viva la Leti de York! ¡Viva la Leti de York! Yo ya lloré la muerte de un marido y ahora debo ver dos espejos de su egregio semblante quebrados en trozos por la maligna muerte. Ahora no me queda más que un espejo falso que no me devuelve sino vergüenza. Tu dolor no es ni la mitad que el mío. Mi dolor sí que es fuerte, abuela, que el rey era mi padre y Jorge mi tío. Oye, mi amor, pero tenemos que ponernos contentas para recibir a tu hermano, ¿vale? Tengo tantas ganas de ver a mi nieto. Vendrá hecho un hombre. Pues sigue sin dar el estirón. Su hermana está casi más alta que él. El tito Ricardo dice que si sigo creciendo a esta velocidad, a lo mejor la heredera tendría que ser yo. Que tú fueras reina, cariño, supondría que también tendríamos que llorar la muerte de tu hermano. Y no queremos llorar más muertes, ¿verdad? ¡Vaya abuela! ¿Cómo puede defenderse la cierva de la voracidad del tigre? Mi marido perdió la vida por esta corona. Mis hijos fueron lanzados muchas veces de arriba abajo mientras yo disfrutaba o lloraba sus ganancias o sus pérdidas. Y una vez entronizados, barridas y limpias las discordias internas, ellos mismos los vencedores hicieron la guerra. Hermano contra hermano, sangre contra sangre, uno mismo contra uno mismo. Que se acabe ya esta cólera maldita o que muera yo para no tener que ver más muerte. Isabel, te acompaño en la pérdida por nuestra refulgente estrella, pero también te digo que nadie repara sus daños a base de gemidos, ¿eh? Ricardo, hijo. Madre, trata de recomponerte tú también antes de la llegada del príncipe. Que el matrimonio infunda en tu pecho mansedumbre, amor, bondad, caridad, obediencia. Madre, que me he casado, no me he metido a monja. ¡Aquí llega el heredero de la corona! En realidad esto lo he olvidado, pero pensando en mí. ¡Bienvenido, sobrino! Soberano de mis pensamientos. ¿Qué tal ha ido el día? Uy, tienes la mirada triste. Acabo de perder a un padre y no toqué la carta de la muerte de mi tío. Algunos de ellos es mejor que no estén, que eran peligrosos, ¿eh? No, abuela, pues parece que al final no seré reina, porque mi hermano está más alto que yo. No, pero siempre puedes pegar un estirón. No es la altura física, tío, la que se espera de un monarca. Ah. Los niños que maduran tan rápidamente rara vez llegan a mayores. Evidentemente, querido. Dime por tu respuesta que el trono estará en las mejores manos. ¿A qué manos te refieres, Tito? Porque si mi hermano aún no ha sido coronado y tú eres nuestro tutor legal, el trono técnicamente está en las tuyas. Isabel, pero... Si así lo dispuso tu padre, cariño, fue porque sabía que mi lealtad como servidor público me dispondría siempre a hacer lo mejor para la patria. La patria no es más que un concepto que es
¿Eso lo has aprendido tú solita comiendo chuches en palacio? Mientras el resto estábamos en el campo de batalla defendiendo ese concepto del que hablas. A lo mejor si tuvieras más claro ese concepto no habrías llegado al campo de batalla. Entonces la corona no tendría tus apellidos. Tampoco estaríamos en guardia contra aquellos a quienes se la hemos arrebatado ni contra aquellos parientes que compartiendo sus apellidos piensan que también pueden ser suya. Y... ¡El que me aprieta! ¡Se acabó la charla! La niña ha salido a la madre. Sí, la misma incontinencia verbal. Y el niño, te lo digo yo, eso es un invertido. ¡Ay, qué grande está mi nieto! ¡Acomodemos al príncipe en la torre! ¿En la torre? De ninguna manera. Es el protocolo de seguridad, señoras. No podemos arriesgarnos a que un atentado ponga en peligro a toda la familia real si duerme bajo el mismo techo. ¡No me ha gustado la torre! ¡Ay, te da miedo encontrarte con el fantasma del tío Jorge! ¡No, no tengo miedo de los tíos muertos! ¡Ah! Es a los vivos a los que debería temer. Salid al encuentro del alcalde, que viene para dar la bienvenida. ¡Cáceres, sí. Ven! Señor. Los planes que te conté, necesito saber ya si estás con nosotros. Por supuesto, señor. No permitiré que suba al trono un niñato títere de su madre. Muy bien. ¿Y crees que el ministro Hastings apoyará mi causa? No lo sé, señor, francamente. Estaba muy cerca del padre y del heredero. No creo que ahora se posicione en su contra. ¿Y Stanley? El banquero seguirá todo al primer ministro, siempre y cuando no sea rentable. Sondea al ministro, como quien no quiere la cosa, para ver por dónde andan sus intenciones. Si se muestra dispuesto hacia nuestra causa, anímale y muéstrale todas nuestras razones. Si por el contrario lo ves plomito, helado o directamente reacio, ponte tú también así e interrumpe la conversación para venir a informarnos de inmediato. Mañana habrá consejo en la torre. Dale recuerdos de mi parte y dile que cuando esta noche trascienda la ejecución del hermanísimo, que sepa que soy yo quien está detrás. Estoy seguro de que le gustará escucharlo. Señor, ¿qué vamos a hacer si el ministro no nos apoya? Cargárnoslo y poner a otro que sepa lo que tiene que hacer. Pero ese vas a ser tú, querido. Cuando llegue el día le reclamaré sillón a su alteza. Tengo una memoria prodigiosa. Tú ponte a comprar sillones. Yeah.
príncipe. ¿Cuándo consideran que debería celebrarse? Está todo decidido. Solo falta concretar la fecha. Considero que mañana podría ser el día. ¿Cómo va a ser mañana el día, señores? ¿Quién conoce la opinión del regente al respecto? El general. Vamos a ver, ¿cuál de sus señorías goza de la más estrecha confianza con Ricardo? Vamos a ver. ¿Quién? ¿Yo? No, en absoluto. Vamos a ver, yo conozco su rostro, pero no su corazón. Y él no sabe más del mío que yo del vuestro, ni yo más del suyo, monseñor, que usted del mío. Y sin embargo diría, querido ministro, que el duque y usted se profesan un verdadero afecto. Sí. Ricardo me aprecia y yo lo agradezco, pero aún no he sondeado sus preferencias sobre la coronación. Fijad una fecha y yo daré un voto en su nombre. Sé que lo aceptará de buen grado. Buenos días, Alteza. Buenos días, Alteza. Buenos días, perdóname, pero me quedé dormidísimo. Espero que mi ausencia no haya retrasado ningún asunto que hubiese requerido mi presencia. Pues precisamente, señor, el primer ministro estaba a punto de dar un voto en vuestro nombre para establecer la fecha de la coronación. Nadie como su señoría para atreverse a hacer algo así. El ministro me conoce y me quiere bien. Buckingham, quiero hablar contigo. ¡Disculpe! Captain Smith ha trasladado a Hastings y al parecer el testarudo ministro preferiría que le cortaran la cabeza antes que permitir que el príncipe ceda su derecho. Salgamos fuera. Plan B. Okay. Creo que mañana, en mi opinión, sería demasiado pronto. Los preparativos requieren de orden y paciencia. Le aconsejo, ministro, que aguardemos unos días. Esperemos a saber qué opina Ricardo. Por lo menos esta mañana se le ve tranquilo. Escuchémosle. Cuando da los buenos días con tan buen ánimo, es que alguna idea luminosa le ronda el pensamiento. No hay ninguna persona en el mundo que disimule menos su amor ni su odio. Su cara muestra enseguida lo que esconde su espíritu. Y dígame, ministro, ¿qué muestra hoy su cara? Pues que no está molesto con ninguna de sus señorías. De lo contrario, ya se habrían dado cuenta. Según todos los indicios y los testimonios de los testigos presenciales,
El duque actuó en legítima defensa, tanto de su persona como del reino. La transparencia es fundamental en nuestra sociedad, mucho más en estos momentos por los que estamos atravesando. El ministro Hastings, al que yo quería... Alteza, de verdad, es que no es necesario... Sí. Nunca pensé que alguien pudiera ser un traidor a la patria. Sí, Hastings era un golpista, ¿eh? Un felón, un farisee, no puedo. Bueno, ya está bien, se acabó, no. Corta, de verdad. Bueno. Sois destructores, destructores. Coño, no te rías, churri. ¿Qué, lo tienes? Sí. Es que Ricardo, hemos cortado. Menos mal, que caray. Perfecto. Bien, si esto sale mal, me puedo dedicar al teatro, ¿no? Corta el sollozo final. ¿Por qué? No, está muy bien, de verdad, pero vamos a ver. La emoción contenida es mucho más efectiva. Un exceso de llanto se puede interpretar por debilidad. Ahora mismo no nos conviene que se te vea débil. Claro, esto es lo de menos, es más. ¿Puedo repetirlo? No, no es necesario. A ver si vamos a perder espontaneidad. Haz el corte y manda a todas partes de forma anónima, ¿eh? Vuelve a ponerte en situación que viene el alcalde. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Pero cómo dejan entrar al alcalde así, por favor, sin protección? Lo siento, alcalde, pero después de lo que ha ocurrido en este lugar sagrado de la representación ciudadana, no podíamos arriesgar. ¡Alteza, está limpio! Muy bien, un poquito de atención, ¿eh? Está bien, su alteza. Solo tengo el corazón roto. He querido mucho al ministro Hastings. Lo tenía por el ser más franco e inofensivo de la tierra. Para mí, era un alma buena, sí, a pesar de su conocida y deleznable inclinación por los chiquillos pequeños. ¿Qué? ¿Le gustaban los niños pequeños? ¡Santo Dios bendito, fue padrino de mi hijo! Bueno, es que esa es la forma de los verdaderos traidores, alcalde. Ha sido espantoso, horrendo. Si no llega a ser por la prodigiosa rapidez de su alteza, es más que probable que hubiera podido llevar a cabo su plan de acabar con él, conmigo y con todo el consejo. ¡No me lo puedo creer! ¿Ah, no? ¿Pensáis que si no hubiéramos visto en peligro nuestras vidas habríamos actuado de una manera tan expeditiva? No, perdón, alteza, no era más que una expresión de asombro, pero... ¡Es que cuesta creérselo! ¡Ah, sí! ¿De verdad creéis que si su alteza hubiera tenido otra opción, habría actuado en contra de la libertad y el Estado de Derecho que representa? No. Cuando digo que me cuesta creer, hablo de la felonía del ministro. Tras oír vuestra versión, es evidente que merecía esa muerte sin otra pena. Habéis actuado rectamente. Cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. ¿Cómo que cualquiera? Con el mismo grado de implicación y de compromiso con el Estado, con la libertad y con la democracia que tiene su alteza. ¡Qué pozo de corrupción, eh! ¡Qué pozo de corrupción! ¡Qué pozo de corrupción! ¿No? Me dan ganas de dejarlo todo y dedicarme por entero a los libros, que es lo único que me da satisfacción. Dios no lo permita. ¿Cómo que Dios no lo permita? ¿A este señor qué le pasa, por favor? Decirte, en estos tiempos inciertos necesitamos más que nunca hombres con vuestro incontestable sentido de Estado. Contaré a todo el mundo lo que aquí ha sucedido como si yo mismo lo hubiera visto. Os aseguro que no quedará sombra de duda. Buckingham. Empezamos la segunda parte del plan. Escucha. Toda acción de propaganda tiene que ser necesariamente popular y adaptar su nivel intelectual a la capacidad receptiva del más limitado de aquellos a los que va dirigida. Cuanto mayor sea la masa a la que hay que convencer, menor tiene que ser el esfuerzo mental. La capacidad receptiva de las masas es limitada. Su comprensión es muy escasa y tienden a olvidar con facilidad. Así que, centrándonos en esto para ser efectivos, tenemos que utilizar solamente unos cuantos eslóganes. Machaca con los de unidad de la patria, valores de la nación, amenaza extranjera, eso gusta mucho también, sí. Y defensa de la tradición, folclore, mucho folclore. Hasta aquí, hasta las puertas de esta Universidad Enrique VI, donde aparece Ricardo, duque de Gloucester, se había encerrado para hacer un retiro de estudio, aunque también suponemos, huyendo de los terribles rumores sobre la supuesta legitimidad al trono, tanto de su hermano como de su sobrino.
De confirmarse dichos rumores que harían imposible la coronación del heredero, los derechos dinásticos recaerían directamente sobre Ricardo. ¡Muy fuerte! ¿Esto no es un rumor? ¿Esto es un hecho? O sea, el segundo matrimonio del difunto rey fue no solo un error, sino también, me vas a perdonar, cariño, una chapuza tan mal hecha que desde luego pone en tela de juicio la legitimidad del actual heredero. Oye, y por no hablar sobre los rumores de las numerosísimas relaciones extramatrimoniales de la reina. No, ya te digo. Que en vida del rey nadie se atrevió a hablar de ellas y se trataron incluso como secreto de Estado. Pero señores, somos periodistas y ahora más que nunca tenemos que cumplir con nuestra obligación. ¡Transparencia! ¡Transparencia! ¿Qué estás hablando, cariño? ¡Déjame hablar, muchacho! A ver, el rey jamás se debió casar con una mujer que no tiene una gota de sangre real. Se casó con ella fue por lo que fue, cariño. El difunto rey era de una lujuria odiosa. Porque está muerto, si no ya le habrían hecho un michú. A ver, hablando en plata, el rey se tiraba cualquier cosa que se movía. Criada, hija, esposa, domadora de elefantes, cualquier cosa. Pero acordaos de aquel desagradable episodio en el que incluso tuvo que salir ante la opinión pública a decir... Lo siento mucho, me he equivocado y no lo he logrado. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva en directo y en plato para todos ustedes! A ver, puede que me la juegue con esta información que estoy a punto de dar. Tendrás que confirmarlo con dirección. Vas a ganar una querella, querida. Dirige el nombre del rigor informativo dentro exclusiva. Según mis fuentes, estarían a punto de aparecer informaciones que confirmarían, presuntamente, que el heredero no sería hijo legítimo del rey. ¡Pum! Pero no tanto porque el hijo no lo fuera del padre, sino porque el padre no lo sería del abuelo. ¡Chico! Cuando la venerable duquesa de York se quedó embarazada del difunto rey, el papá estaba haciendo la guerra en Francia. Debería tolerar. Luego usted sí está dando pábulo a los rumores. No. Vamos a ver, yo no he dicho eso. Yo creo en la presunción de inocencia. Lo único que estoy diciendo es que ante hechos tan dolorosos y tan terribles hay que ser extremadamente cautos. No, hay que ser extremadamente transparentes. Bueno, ¿y te parece que no lo estamos siendo? Si no le importa que las preguntas las hago. Muy bien, ¿quieres una respuesta? Pensar que el trono de nuestra gloriosa nación pudiera llegar a ocuparlo después de toda la sangre que desgraciadamente ha tenido que ser derramada para librarnos de una estirpe de dictadores, el hijo ilegítimo de un violador, que a su vez también era un bastardo, todo ello presuntamente, me produce una tristeza que me obliga a revelarme. No sé si eso responde a tu pregunta, Maribel. Hablando de bastardos, ¿qué opina de que el duque de Richmond, heredero de la casa de Lancaster, haya aprovechado el río revuelto en la casa de York para postularse como candidato al trono? De verdad, por favor, seamos serios, ¿de acuerdo? No creo que los ciudadanos estén dispuestos a devolverle el poder a la casa que nos llevó a la guerra. ¡Viva el rey Ricardo III! ¡No! Por favor, ¿esto qué queréis? ¡Hagamos el ridículo! No, alteza, perdón, si me permite, por favor, que antes ni movilita la figuración, esto no tiene ningún sentido, están ahí muertos. ¡Bueno, vamos a ver! Me parece que no es tan difícil lo que os estoy pidiendo, ¿no? Hasta que esto no salga, no hay pausa para bocadillo, ¿vale? Cuando yo diga, ¡viva el rey Ricardo III!, contestáis ¡viva! Como si os fuera la vida en ello, ¿vale? Como si os fuera, no, porque os va. Gracias, Alteza, os va. A ver, ensayo.
suerte de que un hombre como el duque de Gloucester asumiera la responsabilidad de guiar a buen puerto este navío sin rumbo. Con Ricardo comienza la reconquista de nuestro orgullo patriótico. ¡Viva el rey Ricardo III! Seguimos aquí, a las puertas de esta Universidad Enrique VI, donde continúa encerrado el duque de Gloucester junto a un grupo de reputadísimos estudiosos que dirigen su trabajo final de máster titulado Ética y filosofía en la construcción de la identidad nacional. Se rumorea que el alcalde de la capital estaría a punto de llegar, atención, compañeros, para ofrecerle la corona. Alteza, hemos vaciado los pueblos de alrededor. 300 autobuses. Está la figuración ya lista para proceder. Muy bien, Catesby, así sí, ¿eh? Así sí. Veamos, el alcalde está al llegar. Finge recelo ante la comitiva, hazte de rogar y cuando por fin aparezcas ando con aire desconcertado y con libros en las manos. Que le acompañen los doctores esos que hemos puesto como figuración. No, no son de figuración. Algunos son los rectores de la universidad. ¿Quién te crees que los nombró? ¿Ah, sí? Ah, mejor. Ricardo, no cedas fácilmente. Cuando el alcalde te ofrezca la corona, bueno, pues tú pues juega a la doncellita que dice que no al mismo tiempo que alarga la mano. Pero qué comentario tan machista, por favor. ¡Qué broma! Mira, si tú eres tan convincente en tu alegato, como yo lo voy a ser negando, voy a salir con la corona en la mano. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Cállate! ¡Parece muy bobo, ¿verdad? ¡Alcalde! Me alegro mucho de verle. Aquí, calma, ahí fuera no cabe un alfiler. Lo sé, aquí sigo a la espera. Parece que el duque no quiere ver a nadie. No, no, ¿sí? Eso no es posible. ¡Catesby! ¿Qué dice su alteza? Me pide que volváis a verle mañana. ¡No! ¡No podemos esperar 24 horas! Por favor, ahora mismo está profundamente concentrado con un grupo de pensadores y filósofos con los que trata de repensar el concepto de Estado. Y dice que ahora mismo hay asunto más urgente que el que tiene entre manos. Conozco la dedicación al estudio del duque y tiene toda mi admiración por su vida. Que se ponga por el amor de Dios. Pero por favor, insístele en que el asunto que reúne aquí a esta comitiva es de interés general. De interés general. Y por el bien común. Y por el bien común. Le informaré, pero no os prometo nada. Por favor. ¡Qué diferencia! ¿Qué es lo que ha dicho? Repensar el concepto de Estado, ¿no? ¡Qué diferencia! Cuando el difunto rey faltaba, el primer lugar en el que había que ir a buscarle era una casa de... No, por Dios. En fin, otro gallo cantaría en este país. Sus dirigentes... Me voy a callar. No es momento de callar. No es momento de callar. Es necesario forzar a los hombres buenos como el duque para que asuman la responsabilidad. Temo que no lo consigamos, alcalde. Alteza, está en altavoz, cuando quiera. Pues hablo desde la biblioteca. Perdonad que os reciba así, pero cuando me he enterado que una comitiva oficial venía a visitarme de manera tan intempestiva, he temido por mi seguridad. Señor, aquí Buckingham. Y aquí el alcalde, Alteza, a sus pies. Alteza, Buckingham otra vez. Lamento que su alteza tenga tan bajo concepto de mí, pueda suponer que yo vengo aquí con alguna mala intención hacia su persona. No, Akinja, por favor, no tiene que ver contigo, es el sino de los tiempos. Me entero de pocas cosas de las que suceden fuera de estas docas paredes, tan encerrado estoy en los estudios, pero vamos, lo poco que me lleva es que me parece desalentador. Lamentamos profundamente sacaros de vuestro estudio máxime cuando sabemos que profundizáis en la ética y la filosofía de la identidad nacional, algo que, bueno, en los tiempos que corren aprovecho para decir. Estoy seguro de que el alcalde estará de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Absolutamente. Debería ser una cuestión de Estado, cuestión pero señor... de Estado. Señor, el asunto que nos convoca es... la defensa de la patria. ¡Ah! Yo si es por la patria, sí, ¿eh? ¡Ah, sí! Gracias por recibirnos. Temo que encerrado en mis estudios haya podido cometer alguna dejación de funciones que me deslucta ante la opinión pública. Confío en que vuestras señorías me lo sepan hacer ver. Vuestra falta es, perdón, alcalde, si me permite, señor, con todos los respetos, vuestra falta es haber dejado el trono regio, representación máxima de la gloria de esta patria nuestra, a merced... de una progenie corrompida y haberos encerrado en el estudio. Estudio que únicamente ahora aquí, por el bien de la patria del alcalde y yo, nos atrevemos a asediar, dando vía libre a que la patria sea saqueada por corruptos. ¡Corruptos! Por desaprensivos. ¡Desaprensivos! Y por traidores. ¡Traidores! Que injertan de innobles plantas el tronco fundacional de nuestra nación. ¿Es así o no es así, alcalde? Es exactamente así. ¡Bravo! Para remediarlo solicitamos de todo corazón que su alteza en persona, por favor, asuma el cargo y el real gobierno de esta nuestra nación. A ver, vamos a ver, querido. No
sé qué es lo que mejor se adapta a mi rango y a vuestra condición, si retirarme en silencio o haceros el más agrio reproche. Si no respondo, podría pensarse que la ambición ata mi lengua y consiente en asumir el áureo yugo de la soberanía que, movidos por vuestro afecto, queréis imponerme. Y si os reprendo por haberme siquiera planteado esta posibilidad, pues ofenderé a mis amigos. Así pues, para evitarlo hablando lo primero y para hablando no incurrir en lo segundo, esta es mi respuesta. Os agradezco vuestro afecto y declino vuestra petición por mis escasos méritos. ¡Estoy hablando yo! ¡Os queréis los dos! Ahora, en el caso de que se suprimieran todos los obstáculos que me separan del trono, es tan grande la pobreza de mi espíritu y tan graves y numerosos mis defectos que preferiría huir de la grandeza, haberme envuelto en esplendores y asfixiado por los vapores de la gloria. Es que no hay necesidad de mí. No hay necesidad de mí. No la veo, 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 no la veo. No la veo. Cuando las furtivas horas del tiempo maduren al chico, sí, será digno de ocupar la regia posición de la que es legítimo propietario y que bajo ningún concepto yo osaría usurpar. ¡No nos estáis equivocando! No. Vamos a ver, señor, con el debido respeto. Puede ser que vuestro sobrino sea hijo de vuestro hermano, pero lo siento mucho, lo tengo que decir. ¡No es hijo de su esposa! ¡Aquí no! ¡Cuidado con el delito! ¡Mucho! ¡Esto es una festilla! ¡Esto es un atropello y no me pienso! ¡Esto no es una opinión, señor! ¡Estos son hechos constatados! Vamos a ver, vuestro hermano ya estaba casado en Francia por poderes, por lo que el matrimonio con Isabel nunca fue legal. ¡Nunca! ¡Nunca! Tengo muchas más pruebas, señor, que demuestran, bueno, incluso de una forma mucho más sacre cuanto os digo. Por lo tanto, señor, si no por la patria ni por nosotros, vuestra alteza debería al menos asumir el cargo para limpiar el buen nombre de su estirpe. Debéis aceptar la corona, jefa. Es un clamor popular. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No podéis rechazar este mandato ciudadano que emana del corazón de las gentes! ¡Alteza, debéis sacrificaros por este momento histórico! ¡Viva el rey Ricardo III! ¡Viva! 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 ¡No me rindes! Me rompe el corazón, no complaceros, pero no quiero ni puedo ceder ante vosotros. ¿No? Si rehusáis por reparo negarle a ese niño sus supuestos derechos al trono, bien conozco la bondad de vuestro corazón. Sabed, señor, que incluso en el caso de que no aceptarais nuestras pretensiones, él nunca será rey. Cualquier otro ocupará el trono para vergüenza y caída de vuestra casa. Y así pues, señor, os dejamos, pues tampoco es menester seguir insistiendo a quien hace oídos sordos a las extremas necesidades de la patria. Yo ya no puedo hacer nada. ¡Alteza, no dejéis que se marche así! ¡Aceptad lo que os digo! ¡Si no lo hacéis, el país entero va a lamentarlo! Es imponerme una vida repleta de preocupaciones. Está bien. No estoy hecho de piedra y vuestras peticiones calan en mi corazón. Vete a buscarla. ¡Sí! Alea yacta es. Carpe diem. Rosa rosae. Señoras y señores. Señoras y señores, puesto que estáis dispuestos a atarme a la espalda el peso de la grandeza, me ofrezco humilde a Dios. Mas os advierto de que si el escándalo o el reproche surgieran como consecuencia de esta imposición, el hecho incontrovertible, repíteme, el hecho incontrovertible de que me hayáis obligado a aceptarla, me absolverá de la voz. Pues pongo a Dios por testigo. Lejos estoy de ambicionar este honor. ¡Viva el rey Ricardo III! ¡Viva! ¡Sí, no!
permitas que sucumba la maldición de Margarita. ¡Viva! Sabremos disfrutarla durante largo tiempo. Ojalá, y que dure para siempre. Bien, ha llegado el momento, Buckingham, de saber si estás hecho de arcilla o de oro. El príncipe heredero vive. Imagínate lo que estoy pensando. Figúrate lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¡Quiero ser rey! Ya lo soy, señor. ¿Ya lo soy? Sí. Pero el príncipe vive. Cierto, majestad. Cierto, majestad. De verdad, primo, antes no eras tan bobo, ¿eh? ¡Te lo escribo! Quiero que el príncipe muera y quiero que esta orden se cumpla ahora. Un rey puede hacer lo que le dé la gana. Pero das tu bendición para que el bastardo muera, ¿sí o no? Señor, ¿sí o no? Parad, ¿sí o dadme no? Un respiro, os haré saber pronto la respuesta. El primo valiente ahora... Es el primo discreto, tanto tiempo a mi lado, y ahora me pides un respiro. ¡Coge todo el aire que quieras! ¡Cates mi rey! Señor, ¿no conocerás a alguien que el papel que corrompe lleve a cometer un homicidio secreto? Conozco un carnicero, sí, cuya escasa riqueza poco tiene que ver con su brutal talento. El dinero le persuade más que 20 cicerones y sabe ejecutar cualquier faena. Creo que sé quién es. Dale la orden. ¿Qué orden, señor? Quiero que el príncipe heredero muera.
Majestad, traigo una mala noticia. Dime. Se rumorea que el hijo mayor de la reina ha huido para unirse a Richmond allá donde el traidor se encuentra. El perrito faldero huye lejos de mamá. Gracias, Stanley. Señor, sí. He estado meditando la propuesta. ¡Eso no importa ahora! ¿Sabes que el hijastrísimo va al encuentro de Richmond? Sí, he escuchado la noticia, pero ahora mismo me gustaría comentar otro asunto, señor. Aquí y ahora reclamo la promesa que me hizo. La vacante del ministro sigue esperando. Recuerdo que su... Ya. Y yo recuerdo que el difunto Enrique VI sí profetizó que Richmond sería rey cuando solamente era un crío. ¿Por qué pensando yo a hablar del profeta no indicó que lo mataría en el campo de batalla? Señor, ¿tú crees que Stanley conspirará contra mí patrocinando la rebelión? Una moneda tiene dos caras, pero no sé de qué lado caerá la del banquero. Van a dar las 10. Pues deja que la den. ¿Por qué? Porque eres como el cuco de un reloj toda la noche incordiando mientras intento reflexionar. ¡Cállate, Buckingham! ¡Cállate! Estoy de humor. No voy a dar nada a nadie. Así pagas mis servicios. Para esto te hice rey. Me conviene pensar en la suerte del ministro y marcharme de aquí mientras tenga la cabeza sobre los hombros. La espada del hombre criminal siempre se vuelve sobre su mismo pecho. Preparan la campaña, señor, mientras organizan un ejército contra su majestad.
vida. ¡Oh! El enfermo no estaría si se agarra así a la vida. ¡Ah, que tú eres médico ahora! ¡Cállate la boca, anda! El movimiento del obispo me preocupa mucho más que el de Buckingham y sus hombres. Y preocupación añado si, como dicen mis espías, Richmond pretende a la joven Isabel, lo que demostraría que el niñato va en serio por el trono. Esto está allá, no está allá, yo no lo puedo hacer. Correcto, no tiene pulso. Bien, sobredosis, llena la bañera que parezca que el agua completó el trabajo de la droga. A ver, ¡deprisa! 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 Tengo que reclutar un ejército y buscarme otra esposa. ¡Deprisa! ¡Deprisa! He oído que la recepción tranquila es la lenta servidora de lo que tarda en llegar. Pero lo que tarda en llegar produce impotencia. Así que muere yo en alas de la ardiente resolución. ¡Que mi decisión sea mi escudo! Contra el traidor hay que golpear primero. Tenga el mío, la ventaja de la antigüedad. Tenía yo un Eduardo y un Ricardo lo mató. Y tuve un marido y un Ricardo lo mató. Isabel, tenías tú un Eduardo y un Ricardo lo mató. Y tuviste un marido y un Ricardo lo mató. Aunque un infarto le ayudara. Yo tenía un Ricardo, mi marido, y tú me lo mataste. Y tú en Edmundo, mi hijo, y a matarlo tú ayudaste. También tenías un Jorge y un Ricardo lo mató. De la perrera de tu vientre escapó ese chucho del demonio que a las tres nos persigue. ¿Cuánto me alegro de que esa bestia de tu hijo se ensañe también con tu linaje? ¡Viuda de Enrique! No te alegres tanto de mis males. Estoy hambrienta de venganza. Permite que me deleite con gusto al sentirla delante. Una pila de Eduardos muertos y tres viudas. Y tantos espectadores de esta comedia fuera del tablero. Hastings, River, Sana, ya no pueden dar la réplica, pero aún respira Ricardo. Se acerca el final. Pronto diremos, ha muerto el perro. Solo nos acordamos de los perros de la guerra cuando muerden donde no queremos. ¡Enséñame a maldecir a mis enemigos!
Eres una copia de lo que soy. ¿Dónde está tu esposo, reina sin reino? ¿Dónde tu hermano? ¿Dónde tu hijo? ¡Me enseño! ¡Me a maldecir! Ayuna durante el día. Y no duermas cuando caiga la noche. Compara la dicha de ayer con el dolor de mañana. Recuerda a tu hijo más hermoso de lo que en realidad fue. Y al verdugo más cruel de lo que en realidad es. Agranda tus males para ensañarte con tu enemigo. Así pronto aprenderás a maldecir como yo. Mis palabras son débiles y romas. Permite que la destreza les afile. ¿Por qué? Hay que llenar el dolor de palabras. Porque aunque no arreglan nada, consuelan el alma. Debía haberte estrangulado dentro de mi vientre. Amor de madre. Déjame hablar contigo. No me gusta el tonito de reproche. Intentaré ser amable. Intenta ser breve, que tengo prisa. 9 meses te esperé yo a ti, con tormento y agonía. Espérate un poco. Llegaste al mundo para convertirlo en un infierno. Tu nacimiento fue una carga. Tus días de infancia fueron horribles. Tus días de escuela terribles. ¿Alguna alegría te daría? ¡Déjame terminar! Porque no te hablaré nunca más. ¡Dios te oiga! ¡Ojalá mueras! Por la voluntad de Dios. Antes que volver victorioso de esa guerra. Pues si no, yo he de morir de pena y vejez sin volver a mirarte a la cara. Lleva la maldición al campo de batalla y que pese más que tu uniforme. Retaré por tus enemigos y espero que las almas de los que matas, que animen al contrario y lo impulsen al triunfo, si es sanguinario eres, que así sea tu final. Para maldecir como ella me falta ánimo y talento. Te deseo lo mismo que tu madre. Isabel, quiero hablar contigo. Ya no me quedan herederos para que los mates. Tienes una hija que también se llama Isabel, llena de virtud y de belleza. ¡Y por eso merece morir! ¡No! ¡No! ¡Déjala que viva! Yo misma corromperé su vida. Viajaré su belleza. Si la dejas en paz, prometo cubrirla con el velo de la infamia. Gritaré al mundo que no era hija de su padre. Pero tiene sangre real. Lo negaré si así salva la vida. Su vida no corre peligro, es hija de Eduardo. También lo era su hermano. Y murió porque a su tío le sobraba. Hablas como si yo tuviera la culpa de la muerte de mi sobrino. No. Que la fortuna no me quiere dar guerra. Si a ti y a los tuyos no deseo más bien que el mal que os he hecho. ¡Qué bien escondido vas a revelarme ahora! Descienda a tu hija. ¡Al cadalso! Oh, amo a tu hija con toda mi alma. La madre de mi hija lo cree con toda su alma. Cree que con el mismo amor que amas a la hija, amaste al hermano. Y con el mismo amor la madre te lo agradece. No confundas mis palabras. Quiero a tu hija y hacerla reina. Es lo que intento. ¿Y cómo piensas ganarte su cariño? Tú me ayudarás. Eres quien mejor la conoce. Ofrécele, como hizo Margarita con tu padre, un pañuelo empapado de la sangre de su hermano. Y dile que seque sus lagrimitas en él, o mejor, si esto no la conmueve, envíale una carta narrando todas tus hazañas. Dile que mataste a su tío Jorge, que encarcelaste a su tío Rivers y que por ella y el amor que sientes te has deshecho en secreto de su tía Ana. Lo veo, es un plan redondo, seguro que te adora. Isabel, lo que hice ya no tiene remedio, pero si le arrebaté un reino a tu hijo, puede regalarle una corona a tu hija. Si asesiné el fruto de tu sangre, engendraré.
al sitio que mereces, al principio de todo. Reconstruiré este país junto a ti. Por cierto, tu hijo Dorset, que anda algo extraviado últimamente, volverá y tendrá mi perdón. Aquí y ahora te ofrezco esto. Nos esperan días felices, cuñada. Abuela. Vuelve a por tu hija y enciende el fuego de su corazón, aunque solo sea la primera llama. Tú, que tanto sabes de esas artes, has de conocer el gozo que un marido puede dar a su esposa. ¿Y qué debo decirle primero, Ricardo? ¿Que el hermano de su padre quiere ser su esposo? ¿O le digo que es su tío? ¿O el que mató a su hermano y sus parientes? Dime, ¿con qué título podría convencer a una niña pequeña para que te ame? Diré que esta alianza es fundamental para la paz. Y que a ella le costará una guerra interminable. Dile que será una poderosa reina. Y que lamentará el título como su madre. Dile que la querré para siempre. ¿Cuánto durará para siempre? Tanto como su dulce vida. ¿Cuánto durará su dulce vida? Tanto como el cielo y la fortuna lo permitan. Tanto como Ricardo o el infierno dispongan. Para hablarle en mi favor. Mejor seré sincera para que se separe. Dile con sinceridad el amor que siento. Las mentiras suenan peor si no se adornan. ¡Lo juro! ¿Jurar? ¿Por qué podrías jurar que no hayas manchado ya? Por mí mismo. ¿Tú mismo te corrompiste? Por el mundo. ¡De tus crímenes lleno! ¡Pues lo juro por Dios! ¡Al que más has ofendido! Si te vieras a Dios, mi hijo no sería alimento de los gusanos. ¿Por qué te queda jurar? ¿Por el futuro? Que tú ofendiste desde el pasado y que almacena las lágrimas que serán derramadas. ¡No! ¡No jures por el futuro con mis leñajes de tiempo! Si de corazón no estoy arrepentido, que el cielo y la fortuna me nieguen los años felices que me quedan, que el día me quite el sol y la noche me deje sin aliento, que las estrellas se opongan a mis deseos. Si no siento amor y devoción por tu hija, mi dicha y la tuya residen en ella, cuñada. Sin ella caeremos los dos, caerá el país entero, con todas sus vidas detrás. Muerte, destrucción, ruina, no queda otro remedio sino este. ¡No hay otro remedio sino este! ¡De la abogada de mi cariño! Defiende lo que seré, no lo que he sido. No mis méritos pasados, sino los que conseguiré en el futuro. Isabel, hazme caso, no seas necia. Si utilizaras toda esa energía en el buen gobierno, debo entonces olvidar quién soy y lo que me has hecho. Deberías, siempre que el recuerdo te haga mal. ¡Has matado a mi hijo! Por eso quiero enterrarlo en el vientre de tu hija, para engendrar desde esa patria su viva imagen, una imagen que renazca y reconforte. Y debo seducirte yo a mi hija. Madre orgullosa serás cuando lo hagas. Llévale ese besito a tu hija como adelante. Adiós. ¡Apaga, suegra! ¡Estúpido pájaro! ¡Nuevo y caprichoso! ¡Mudaste tan alto que ahora te da pánico entrar en la jaula! ¡Ningún reino mereces, por mucho que lo hayas tocado con tus manos! ¡Un soplo no hace el viento! ¡Igual que una golondrina no cae en verano! ¡Corre, gallinas sin alas! ¡Y ofrece mi mensaje! ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Señor! ¡Sí! En la costa de Occidente navega una poderosa flota. ¡Sí! Desembarcan en sus playas amigos dudosos y decorados.
corazón hueco. Sí. Se dice que Richmond es su almirante al que se ha unido Baki. Vete ahora mismo a ver al duque de Norfolk. Volando, señor. Corriendo te vas al norte. Señor. Tú no has dicho que iba volando, es decir. Pero primero, poderoso soberano, decidme qué queréis que le diga. Claro, es verdad. Sí, dile que una su ejército mío. ¿Qué debo hacer cuando llegue al norte? ¿Tú por qué vas al norte? Me acabáis de decir que vaya al norte. Pero es que no tengo que pensar yo todo, hombre, por favor. Señor. Sí, ¿qué noticias traes? Ni tan buenas como para agradaros, ni tan malas que no se puedan contar. ¿Esto qué es? ¿Una pausa para las adivinanzas? Que soy el rey, tengo la gente de misma, por favor. Dorset y Buckingham se han unido a Richmond, que avanza hacia aquí para reclamar el trono. Ah, ¿que el trono está vacío? No, no, señor. ¿Ah, se ha muerto el rey? No, señor. ¿Hay otro heredero de York que puedo ocuparlo? No, no, señor. ¿Os esperas con los brazos abiertos? No, señor, contáis con mi fidelidad. Pues no veo correr el dinero para hacer más poderoso a mi ejército. Porque los fondos están precisamente donde ellos han desembarcado. Sí. Y no me está resultando fácil acceder. Pues será mejor que los consigas, ¿eh? Porque he secuestrado a tu hijo pequeño. Y si yo no tengo lo que quiero, tú tampoco lo tendrás. Señor, el norte y el sur también se levantan en armas. ¡Cállate! Señor, las tierras del este también se rebelan. ¡Señor, el ejército de Boca! ¡Callados! ¡Callados! ¡Solo traéis noticias malas! ¡Parecéis búhos! ¡Yo soy el rey! ¡Y quiero noticias buenas, por favor! ¡Noticias buenas! Majestad, no me habéis dejado acabar. Iba a deciros que una tormenta ha dispersado el ejército de Buckingham y él ha caído preso. ¡Guerra! 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 Quien tuviera una musa de fuego para escalar a las cotas más resplandecientes de la invención. Un reino por teatro, príncipes como actores y monarcas como espectadores de la escena sublime. Entonces aparecería Ricardo con su verdadero porte de gran soldado, sujetando a sus pies a los perros de la guerra dispuestos para ser utilizados. Pero vais a tener que perdonar, amables espectadores, al genio sin llama que ha osado meter en este indigno tablado un tema tan fastuoso. ¿Podría este gallinero contener los vastos campos de batalla? ¿Podríamos en este teatro cochambroso mostrar el horror de la guerra, el olor de la carne putrefacta y de la sangre? No nos queda más remedio que actuar sobre la fuerza de vuestra imaginación, completar nuestras imperfecciones con vuestros pensamientos. Cuando veáis un hombre, divididlo en mil partes y construid así un poderoso ejército imaginario, cuando os hablemos de caballos, pensad que los veis. Pues será vuestra imaginación la que vista esta contienda. ¡Guerra! Defenderé
mañana y porta sobre sus espaldas una porción del país. Y lo haré, aunque tenga que ordeñar con mis propias manos a cada banquero de esta nación. ¡Anda, banquero! ¡El banquero! ¡El banquero! ¡El banquero! Dios te bendiga, amigo, con tu brillante y honrosa cruzada. Muchos son los nobles que se cuentan ya de tu bando y otros tantos se te sumarán mañana. Estoy seguro de tu victoria. Mi hijo ha quedado prisionero de Ricardo. Si me revelo, será decapitado. Disculpa entonces que te acompañe en secreto. Tienes mi apoyo y mis fotos. Además, a la reina Isabel le complace tu propuesta. Sí, acepta. Te entrega a su hija por esposa con regocijo y gusto siempre que la victoria te acompañe. Y siempre que la reina y su hijo mayor, por supuesto, ocupen un lugar de responsabilidad en el futuro gobierno. Así será, tal y como le prometí en mi carta. Tendremos ocasión de vernos más adelante y pensar tranquilamente cómo devolverá la corona tanto crédito a fondo perdido. ¡Fondo ganado! ¡Que lo devolveré con creces! ¡Cuando sea rey! ¡Rico rey! Debo recordar a todos los que ha ido aniquilando y corrompiendo desde su llegada al poder cuánto más deshonor debemos asumir. Debemos seguir permitiendo que el Estado se convierta en esta enorme y hedionda cloaca. Mañana, en la batalla, traidor, piensa en todos ellos. Piensa en el cuerpo urgido, lleno de mortales agujeros del legítimo rey, Enrique, de su joven hijo, Eduardo, legítimo príncipe y heredero. Mañana en la batalla piensa en tu hermano Jorge, en tu hermano Eduardo, en Rigas, en Hastings. Mañana en la batalla piensa en tu pequeño sobrino Eduardo, desespera y muere. Mañana en la batalla piensa en tu mujer, la desgraciada Ana, desespera y muere. Mañana en la batalla piensa en Pájita y muere con el terror de tu mañana, en la batalla, piensa en ti, Ricardo. Los que apelan a la conciencia son unos cobardes. Conciencia, una palabra inventada para hacer temer a los fuertes. ¡Yo no tengo conciencia! ¡Soy la ley y el destino de esta nación! ¡No hay destino! ¡Y no hay futuro bajo el yugo de un tirano! ¡Una banda de necios! ¡Enemigos del progreso que siguen recordando aún la guerra del abuelo! ¡No os preocupéis! ¡Que al final será traicionado! ¡Nadie teme la traición cuando tiene a la ley de su lado! ¡Si me apoyáis, la riqueza de la patria os será devuelta con creces para premiar vuestras fatigas! ¡Habéis elegido la opción de la libertad! ¡Y la justicia! ¡Por Rico y por la victoria! ¡Guerra! 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 ¡Ayudadme a construir un muro inexpugnable que nos ponga a salvo de necios, vagabundos, extranjeros! ¡Hagamos grande esta nación otra vez! ¡Una grande y libre! Han de disfrutar de nuestra tierra. Han de casarse con nuestras mujeres y violar a nuestras hijas. Ya no soy venir. Sacad vuestras banderas. Que suenen nuestros himnos. Nuestros santos patronos nos alientan. ¡Victoria o muerte! ¡Victoria o muerte! ¡Luchad! ¡Luchad! ¡Cobardes! ¡No me abandonéis! ¡Luchad por mí!
mamá es lo que soy. Yo soy el poder. Y alguien pare el mecanismo. Sacadme de aquí. Exige la suspensión de la libertad. Entonces, el terror, pequeño o grande, vendrá a coronar la revolución. Érase una vez un país